Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a Sons of the Forest. Pues bueno, gente, aquí tenéis el resumen del capítulo del canal del Masva, que ya sabéis que el tercer capítulo tenéis colgado en su canal y básicamente fue muy completo porque como podéis ver ahora mismo en las imágenes, encontramos la linterna, el walkie-talkie para poder poner los puntos de referencia en el mapa. Nos encontramos también más adelante una hacha destructora, así que os recomiendo, si no habéis visto el capítulo anterior, que vayáis a verlo ahora mismo. Y nada, gente, deciros como siempre que muchas gracias a todos por las suscripciones, por los likes, por los comentarios, por el apoyo en general que está teniendo esta serie con Masva. Así da gusto, no me cansaré de repetirlo porque vosotros sois los mejores. Entonces, gente, vamos al lío, que se vienen cositas, ¿eh? Se vienen. Pues aquí seguimos un día más con nuestro buen amigo Masva. Como podéis ¡Qué loco! comprobar, ha llegado el invierno, o sea, nos hemos quedado locos, Masva y yo, hace justamente nada, media horita, que nos hemos levantado, Masva, y ha aparecido todo nevado. Sí, que curiosamente comenzó a nevar de la nada, así como dormimos, creo que fue y amaneció siendo así, estaba ya nevando. No, no, sí, nos quedamos, pero está guapísimo porque si os quedáis, mirad Masva cómo va andando y mirad la nieve, tío. O sea, ¡Ojo! se va quedando marcado por donde vas. Sí, esto está Madre chulo. mía, Tiene tío. unos detalles bien chulos el juego. Detallazos gráficos increíbles, de verdad, aquí tenemos a nuestro buen amigo Melvin. Ahí, Melvin. O sea, Kelvin. Aquí lo tenemos. Trayendo troncos sin Kelvin, parar. Kelvin. Ha tenido su momento de descanso. Ahora mismo está en su jornada laboral. No lo estamos explotando, ¿eh? Estamos tratando muy Vostaka, que bien. las plumas que tenemos aquí hay que. ¡Hostia, qué ¡Oh, Dios! susto! ¿Quién fue que ladró? Ah, por cierto. Tiro esto aquí. Por cierto, que sepáis que en el capítulo anterior, como ya sabéis, lo tenéis colgado en el canal de Masva. Así que ir a verlo, suscribiros y darle muchos likes al vídeo si queréis. Y mirad lo que tenemos aquí, la hacha. ¿Cómo se llamaba? ¿Hacha qué? ¿Hacha moderna? Hacha mejorada, hacha moderna, sí, hacha moderna. Esa es la palabra. Hacha mejorada. Y mirad a quién tenemos aquí. A nuestra buena amiga Virginia, que está bebiendo agua y ya es una de las. Bueno, de los nuestros. Sí. De alguna forma pudimos hacerlo y es con el GPS que se consigue. Ella me trajo ¡Hola! vallas a mí anteriormente y cuando me comí sus vallas, luego podía acceder a su inventario, como cuando accedes al inventario de Vostaka. Es como una mochila que le aparece y le puedes dar armas y también le puedes poner un GPS para saber dónde ella está. Yo le di mi GPS y ahora más o menos es como ya parte de nosotros, del grupo. Así que Esa ya no se es. asusta, simplemente anda aquí dando vueltas. Sí, ¿Lo sí, ven sí. eso que tiene como una luz en el pecho? Tiene una luz en el Sí, pecho y es eso es el como el GPS, ¿no? GPS. Sí. Sí, se han unido a la familia y entonces también deciros que fuera de cámaras hemos estado trabajando un poquito y como podéis ver, tenemos ya la casa a medio terminar. Con Estoy nuestro pensando cómo, balconcito. Dime, Barba. se hace, o sea, estoy pensando cómo se hace el techo. Para terminar el techo aquí es imposible, no se hace techo, yo creo. O sea, yo estoy tratando y no se pone. No sé, pero como has hecho este, ¿no? Sí, pero que sea ahí es porque tenemos como, es bien pequeñito el lado, pero este lado así súper amplio es difícil. Pero se tiene que poder Ah, hacer el verdad, tenemos techo. los pájaros, eso es otra cosa, que tenemos un montón de casitas de pájaros acá. Ah, bueno, eso sí, verdad. Tenemos las pa. Espérate, ¿cómo se quita esto? Es que de verdad que voy loco con el mando, con este juego. Tenemos aquí casitas de pájaro para poder coger las plumitas que te van dejando. Que por cierto, nos faltan palos. A ver, ¿cómo se pone el techo? Oh, por Dios, ahora sí es difícil el tema del techo, Vostaka. Bueno, sí, la verdad que sí. Voy a coger palos yo un momento para. Lo que los palos, ¿qué te lo daban los palos, Puesto. tío? Son los árboles, los arbustos estos que no son tan grandes. Son como unos arbustos que hay. A ver, serán estos, ¿no? Palo, palo coleccionado. Guau, de verdad, ¿cómo se hace el techo? Yo ahora estoy loquísimo, tratando de hacer el techo solamente. Lo ¡Yo, destruye. Virginia! ¡Yo, Virginia, me trae una ardilla! ¡What the fuck! ¡Una ardilla! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Mírala aquí en el agua! Vale, Virginia, pues me la llevo y la voy a cocinar, gracias, supongo.
Qué grande Virginia, me tío. Entre un pedazo de ardilla que me llevo ahora aquí. Entre Kelvin y Virginia, tío, tenemos un buen equipo aquí, ¿eh? Esta es la clave. ¿Cómo hacemos para poner el techo? Oh, por Dios. Tenemos el inventario que tenemos de todo, como podéis comprobar. Solo tenemos seis. Solo tengo seis palos, tío. Sí, sí, se escucha el detalle de andando por la nieve, ¿eh? Sí, 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 eso es clave. Te digo, están, los detalles del juego están increíbles. Yo aquí sufriendo, tratando de hacer el techo. ¿Por qué no? Estoy cogiendo palos yo, para hacer cositas. En el capítulo de hoy, como hemos tenido un poco de ajetreo entre los tres primeros capítulos, este nos lo vamos a tomar más de tranquilidad. Y como hay mucha gente que le ha molado el tema de la construcción y todo esto, pues vamos a enseñar cómo se van haciendo las cositas. Así que vamos a ponernos en plan bricomaníacos hoy. A ver, Botaca, estoy tratando de hacer el techo, pero es como imposible, como que el techo no se hace, como que no sé. Me llamaban Box Construye y ya me despidieron. A ver, a ver un segundo, que acabo la pajarera esta, que nos faltaba. Vale, perfecto. Aquí, 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 Botaca. Ojo, más va ninja. Yo el más. Hostia, pues es buena desde aquí, para pegarle flechazos. Bueno, déjalo, el del medio déjalo. Este sí que va bien. Espera, es que tienes que poner como este, creo, algo así. A ver, vamos a mirarnos bien esto. A ver, macetero de pie. Quiero un macetero de pie aquí afuera. Pero para hacer el techo, si corto aquí. Hostia, pero aquí afuera. ¡Ya! Vale, supongo que no era así. Nos quedamos sin espacio, lo voy a hacer aquí adentro. Tiro esto para allá. Nada, Botaca, la parte del techo aquí está un poco loca. ¿Pero la has podido hacer o no? Tengo horas tratando de hacer el techo de este lado. Vale, como puedes poner esto aquí, aquí de esta forma, ahí, boom. Pero no puedes, vale, sí. Pero no puedes lamentablemente poner otro techo aquí, es raro. Botaca, coge las plumas, Botaca, yo tengo plumas. Sí, sí, he cogido, si tengo plumas para pa aburrir, ¿sabes? Porque hicimos tres casitas, o por lo menos... Ah, sí, tú terminaste la tercera, así que sí. Vale, entonces... A ver, ¿qué es esto aquí? ¿Trampa ¿Es una para... o algo así? Espera, ¿trampa para moscas? ¿Para moscas? Botaca, no sé para qué las moscas, pero ¿qué es esto? ¿Esto de aquí qué es? Un macetero, un macetero. No, no, pero pon los maceteros afuera, que es aquí afuera que yo... Es que va a ocupar mucho, Bueno, inténtalo poner, que elimínalo si quieres. Venga, lo elimino. Ahí tenemos unos palos. Estoy estudiándome qué podemos hacer. A ver, ¿qué nos vas a enseñar? ¿Cómo se usa esto, mierda? Yo no lo puedo usar, man, no más. Yo creía que se podía. ¡Buah! ¡No jodas! ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo! 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 ¡Oh, shit! ¿Qué mierda está pasando? Hasta en el agua lo puedo utilizar. Tío. ¡What the fuck! ¡Qué bueno, tío! No sé cómo mierda hice eso, güey. ¡Dios! ¡Qué mierda, man! ¿Cómo mierda yo hice eso? Este, qué bueno, tío. Pero que ibas a 200, por lo menos. Pero que iba a 4000 por horas, man. Soy un puto que Ferrari. Espérate, de verdad, man. ¿Cómo yo hice eso? Tengo que ver, tengo que probar. Voy a tirarme para acá ahora, hacia allá, hacia lo más lejos. ¿Cómo lo hice? ¿Hacho o algo así? Ah, vale, creo que tienes que darle espacio y luego clic. Sí. Vale, pues tiene que ser en algo inclinado. Tiene que ser como vas a tope y lo pones y te lanzas. Pero yo no puedo hacer nada aquí, como que aquí no se puede. Yo, Virginia, muévete. Oh. Estoy probando cosas. ¡Sí! ¡Holy shit! ¡Oh, por Dios! ¡No puedo parar, Bostaca! ¡Bostaca, no puedo parar! ¡No mames! Vale, ya me paré. Oh, por Dios. Oh, no, coño, que se me lleve el agua. ¿Dónde has acabado, tío? ¿Dónde has acabado? El agua, man, se me está llevando. Ah, por Dios. Ha llegado la nieve, gente, y con eso. La diversión. Hostia, esto sería bueno, para tío. Cuando lleguemos a la montaña ya, me imagino. A ver, déjamelo, pásamelo, déjamelo probar. Venga, te lo tiro. A ver con qué. ¿Qué tienes que saltar y darle? Bueno, claro.
¿A qué botón lo tienes que dar tú? Tienes que saltar y darle al botón de acción, como si fueras a hacer un ataque. Y ya está. Vale. A ver, te lo tiro, venga. Voy a dejar esto aquí. Esto acá. ¡Roncos, no se muevan, joder! Espérate, espérate. Sí, sí, se caen, se caen. Tirarlos para acá. Ya. Venga, venga, vos está acá. Melvin cogiendo palos. Espérate, para. Aquí, aquí. Melvin y sus palos. A ver, ¿será que puedo tradear eso contigo? Porque a mí me aparece de todo aquí, pero no me aparece eso. ¿Es esto? El de animal. Nada, Bostaca, creo que no se puede tradear eso. Claro, pues tendré que hacerme uno yo en la impresora. Sí, no se puede tradear. Aparecen ítems pequeños para tradear solamente. O sea, la cuerda es grandísima, pero no aparece aquí. Vale, pues tranqui, tío. Ya me lo haré en la impresora. Si ya tengo 600 o 700 de tinta de esta, o sea que... Bostaca, que tengo un montón de munición. No sé cómo lo he conseguido, pero tengo un montón. Vale. Sí, yo también tengo de escopeta, tío. Yo tengo como 900 de tinta, así que podemos ir allá y hacerlo. Tú tranquilo. Bueno, pues venga, va, vamos a seguir currando en la casa, tú. Y ahí estoy terminando. Se acabó la diversión. El techo y ya está, y... Sí, sí, no sé para dónde nos quiere llevar esta mujer. Si pasa algo interesante acá, ojo. ¿Dónde nos lleva? ¿Para la isla esta que está aquí en el centro, seguro? De repente nos ha dicho que la siguiéramos. ¡Ah, que se congeló el lago! ¡What the fuck! ¡Hostia! Mírala, 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 mírala. ¡A la lancha! ¿Nos trae la lancha ella? Mírala. Mírala ahí y señala la lancha. Sí, sí, sí. ¿La lancha o el sol? Mírala, mírala. Está haciendo señas como que la sigamos. ¿Qué pasa? O sea, que nos hace señas que la sigamos de nuevo. Sí, 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 sí. A ver, pues para tener tres piernas corro yo más rápido, ¿eh? Sí, antes ella corría más rápido, yo creo. O sea, ella literal nos está enseñando dónde están algunos puntos de interés del juego, supongo. Uf, cómo cruje el suelo. Sí, sí, sí. Da un poquito de mala vibra esto. Se rompe esto aquí y morimos. Pero creo que ella... A ver, voy a acercar... Sí, pero este punto de interés no está marcado en el mapa. Ya nos está llevando a lugares así que no están marcados en el mapa, que simplemente, pues... cosillas. Ahora, ¿para dónde vas? ¿Dónde va? Otaka, ¿por dónde nos está llevando esta hora? Debe haber algo aquí interesante, porque esa lancha... Nosotros encontramos algo en esa lancha antes, me recuerdo. Sí, ¡ah, mira dónde nos trajo! ¡Dónde cayó un helicóptero! ¡Hostia! ¡Guau! ¡Eres buenísima, Virginia! ¡Hostia, qué bueno! Mira, hay cajas de loot aquí. Sí, sí, me ha puesto... De todo. Ya, granadas, de todo, tío. Mira, aquí hay una... Hay munición. Y guau, medicinas, tío, pilas. Virginia. Mira, aquí está esta gente muerta. Este puede ser uno de los nuestros helicópteros, ¿no? Sí, 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 yo creo que ese fue el otro. Donde vinieron los otros. Mira, mira. Todos están muertos, los pobres. ¿Qué pasa, la Virginia? ¡Mira! Me está señalando como el helicóptero. Como, sí, 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 Virginia, ya vemos. Hay pistolas. Yo creo que aquí, es que hay alguien aquí, ¿eh? Madre mía, tío, parece una película de terror esto, pero así tal cual, ¿eh? Sí, ¡hostia, mira, que, mira dónde está! Se murió. Bueno, pues vamos... La Virginia, vamos. La Virginia, ¿qué hace ahora? ¿Dónde va? Nos está llevando por otro lado, creo. La Virginia está loca a esta hora. ¿Qué le da? Sí, sí, estoy viniendo detrás. Mírala, mírala. Yo creo que está buscando otro lugar ahora. Sí, 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 sí. Esta va a ser que nos perdamos. Nah, Bostaca, hay que sacar la linterna con esta. Sí, sí, yo estoy con la linterna ya. Es que ya yo no la veo. Se me está perdiendo. Buah, cómo cruje el suelo.
Vale, puedo verla por el GPS, por lo menos. Vale, Virginia. Vais súper adelante, comparado conmigo. Ah, mira, ya se devolvió. Yo creo que ya, ya no nos va a enseñar más nada. Pues vamos para casa. Bueno, no sé, ¿eh? Ah, bueno, sí va para casa, ¿no? Parece. Ah, no sé hacia dónde ya está yendo. Ahora está yendo por otro lado. ¿Será que nos quiere llevar de nuevo donde están los helicópteros? ¿A dónde va a tope? Está loca esta. ¿Dónde está? ¿Nos lleva donde están los helicópteros o nos largamos a casa ya? ¿Pero dónde está? Yo no... Ah, vale, sí. Mírala aquí. Se acerca. ¿Qué pasa, Virginia? ¿Qué dices? ¿Está todo bien? Se ha quedado. Mírala. ¿Qué hace? Se tiró al suelo como bañándose. ¡Mírala! ¿Pero qué hace, Virginia? Está loquísima, se está bañando con el hielo. O sea, que ya se está dando un baño y todo, ¿vale, Virginia? Un bañito fresquito. Vámonos de acá, vos acá, ya tenemos que volver a casa, ¿sabes? Vámonos, va. ¿Me sigues, verdad? Sí, sí. Vale. No, si estamos al lado de casa, ¿no? Sí, estamos cerca, pero la Virginia está quieta, que haga eso, ¿viste? Como que nos enseñe los puntos así random que uno no podría encontrar solos. Bueno, yo creo que al final, como nosotros nunca la hemos atacado, yo creo que si no la atacas te ayuda, pero si lo hubiéramos atacado, yo creo que se hubiera ido, no hubiera venido ya, a lo mejor, ¿eh? Sí, muy probable. Madre mía, está todo congelado. Yo creo que puedes matarla también, entonces, si la hubiéramos matado, pues, pero ya es aliada, así que si ella encuentra lugares así interesantes, simplemente nos dice, pues vengan a ver, encontré temas. Claro. ¿Cómo se hace el techo? Comenten, nosotros no sabemos, somos noobs. Sí. ¿Pero cómo? No, porque tengo media hora tratando de hacerlo y es imposible, esto de aquí no va y esto yo lo voy a quitar. Va, ojo que esto puede quedar muy chulo, ¿eh? No se puede, claro que no, ¿por qué se podría? Ahora si quito esto, ¿verdad? Nada. Y cojo el hacha. A esto no le puedo dar con el hacha, no. Me subo por aquí. Esto puede quedar muy chulo, tío, ¿eh? Yo tengo ratos tratando de hacer el techo, ¿verdad? Esto del techo yo ya... Tranqui, tú ves buscando el techo que yo estoy intentando hacer construcción aquí. Enseñándoles un poquito de todo. El tema es, tío, que la quiero poner más para arriba, Coco. Tío, que me va a quedar torcido. Aquí mismo. Vale, bien. Vale, me voy a buscar más palos, tío, porque no tengo... O sea, de tener 50.000 palos a no tenemos nada de palos. Por Dios, el grito botaca. Pues... Sí, aquí gritos los que quieran, ¿eh? Madre de Dios. Vigas básicas, techo. Este árbol también nos puede dar. No. Está como va cayendo la de esto, de la nieve, de las ramitas, ¿eh? O sea, que el techo se hace justo como... Hostia, ¿cuántos palos me ha dado? ¿El techo qué? El techo se hace justo como imaginaba que sería. A ver. ¿Lo tienes? Me voy a calmar. No, todavía no lo tengo. Necesitamos hacer esta técnica de construcción aquí, que todavía no, nosotros no conocemos. Voy para acá a buscar estos troncazos que hay aquí, que Kelvin nos los vale, trae. Vale, tengo 10 palos ya. Hostia, sí, es verdad. Pon a Kelvin a que coja palos. Que nos hacen falta palos, realmente. Vale, ves esto, Bostaca, pero el punto es. ¿Pero por qué me das? Quiero más, tronco. Vale, pero que Kelvin anda por allá corriendo como loco. ¿Pero qué está cogiendo? Claro, es que está cogiendo troncos aún, creo. Que troncos. Sí, creo que todavía sigue buscando troncos, pero ¿troncos de qué lugar?
A ver si cambian esto del balón. No lo puedo quitar, ni esto tampoco. Ojazo esto aquí. Madre mía, mira cómo ha cambiado el bioma, ¿eh? O sea, es increíble. Sí, la neblina de esta de la. Mirate el detalle este, tío, cómo se ve. ¡Ojazo! Que me vienen a atacar. ¿Qué pasa, grandullón? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Ya vienen otra vez? ¡What the fuck! Espérate, que pegó un salto y todo. ¿Te crees que Forest? Espérate. ¡Cuidado! ¡Hostia, que va! Tú, que va con armadura de hueso de locos. Toma, headshot. Le rompí la máscara. Levántame. Lo maté. Le pegué un headshot y ya. Pero que lleva una armadura de hueso el cabrón, ¿eh? ¡Wow! ¡Oh, por Dios, Mostaca! ¡Me van a matar! ¡Levántate! ¡Levántame! Ya. Uf, ¿dónde está? A este que está acá. Ven acá. Quédate ahí mirando. Quédate mirando, ¿por qué te vas? Véngase, compi. Véngase en la cara. Toma. Quedo loco. Buenísimo. Muerto ya. Es que no nos dejan ni el ratito de construcción, tío. O sea, que necesitamos troncos. ¿Dónde está Kelvin? Kelvin. Mira lo que estoy. ¡Sí! Y llegó el fuego. Mira, lo que yo quiero hacer es esto aquí, Bostaca, como. Tengo otro. No, tengo. Ah, mira, Kelvin aquí. Kelvin, ven acá. Ah, que mire, está señalando que aquí hay uno. Toma un headshot. Ahí está, no te muevas. Guau, me quedan dos palos. Oh, dejó cosillas este aquí en el suelo. Sí, dejan bolsitas, ¿eh? Con cositas dentro. Sí. Hola, pero tú, que. Locura, que he cogido 10.000 plumas, tío. ¿Cuántas plumas yo cogí bastante? Que tengo 5, que tengo 19 plumas, loco. Nah, yo tengo 47, imagínate. ¡Buf! Oh, pero no tengo palos ahora. Hostia, me he quedado sin palos, tío. Pero que no se acaba ahí, Bostaca, que sigo comiendo. Métele dos palos aquí al macetero, más va. Ah, que no tengo. Yo necesito palos también. Estamos sin palos, ¿eh? A ver, tengo de todo menos lo que necesito, ¿sabes? La vida. Justo como la vida. A ver, puedo darle a combinar y luego meter hojas ahí hasta que me muera. Armaduras de hojas, ¿qué hará esto? Yo espero que. La verdad que ha quedado bonita la casa, ¿eh? La armadura de hojas sí que sirve, Bostaca. Ojo. Sí, pero bueno, no te cubrirá mucho por eso, pero algo hará. Sí, no creo que sirva para mucho. Voy a poner una de estas pastillitas. La gente, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos construyendo acá, pero el punto es que el techo es un poco locura porque no se pone el techo como yo esperaba que se pusiera, ¿sabes? Es un poco como raro. ¿Pero no hay ningún apartado que ponga techo directamente? Sí, o sea, pero tienes que construirlo, tienes que craftearlo, a los bots construye. Pero es que como ese lado ahí es súper amplio, necesitas vigas para poder hacer el techo. Pero no puedes quitar las vigas, es un poco raro, yo me hubiera gustado poder quitarlas. Y que se quede flotando como si no fuera la vida real, ¿sabes? Como. Ah, vale. Tienen que hacerlo tan realista, joder. Hostia, tienen que. Hostia, vale. Que tienes que ponerle rollo de vigas para que no se caiga y. Claro, madre mía, tío. Sí. Bostaca, que cuando tumbas los árboles así llenos de nieve, la nieve cae. Sí. Que es. O sea, los detalles gráficos es para flipar. Sí, de verdad, me sorprende bastante. Y el hecho de que dejes el rastro ahí, todo. Nice. Sí, eso del rastro. Pocos juegos lo tienen, ¿eh? Que sí, que ya sé que Red Redemption, por ejemplo, salió hace 5 años o 6 y, o más, ¿no? 10, ¿no? A lo mejor. Sí, pero que eso es otra cosa. Eso es ese es el juegazo, ¿sabes? No, ya, pero que hace años y ya lo hacía esto. Pero no muchos juegos. Hace este detalle de la nieve, muchos juegos no lo tienen, tío. Hijo, pues bueno, acabo de duplicar un tronco. Ojo. Bostaca, no jodas. Acabo de duplicar un tronco, Bostaca. No sé cómo pasó. Sí, de verdad. Acabo de duplicarlo. What the fuck. What? ¿Cómo lo dupliqué? ¿Pero tronco o palo? O sea, tronco lo acabo de duplicar. No, un tronco, literal. Lo dupliqué de una forma rara. Por mí está bien. Buenísima. Sí, bueno, lo que hemos hablado antes.
hostia, vale, no puedo... No tengo energía porque necesito dormir, supongo. Sí, déjame, sí, estoy reventado, ¿eh? Una Coca-Colita y lo hacemos. Yo voy para casa ya porque ya no puedo pillar más palos. Bostaca, hostia, pero ¿cuántos marcadores hay ahí en casa, tío? ¿Pero qué quieres eso? A la mierda, Bostaca. Hay un grandullón que viene a por mí. A la mierda. Estoy yendo, ¿eh? Estoy al lado. Lo que vamos, estoy peladísimo yo de vida y de todo, ¿eh? De la vida. Yo también, pero te cuento. Yo creo que más o menos descubrí... ¡Hostia, que se ha caído! ¡Que se ha resbalado el tío! ¡Se ha hecho daño! Vale, te muestro, Bostaca, espera, Bostaca. Vas a sorprenderte. Necesito un tronco. ¿Qué dices, loco? Un headshot, Bostaca, headshot y queda loquísimo. ¡Hijo de puta! Headshot. ¿No te gustó en la pierna? ¿No headshot gustó? Es lo que me ha no hecho él a mí, ¿eh? ¡Madre! ¡Oh, pero crees que te irás! Espérate. Quedo loco ya. Madre mía, tío. Yo y mis apuntadas, entre que apunto y todo, yo en la guerra estaría muerto el primero, tío. Espérate. Ah, pero que te tumbaron. Que sí, que me tumbó a la primera, si me pegó él el headshot. O sea, pero tal cual. Mira, Virginia está por aquí dando sus vueltas, como siempre. A ver, tú, ven para acá, Kelvin. Virginia, busca troncos. ¿Por qué no buscas troncos? Le puedo dar a Kelvin la chaqueta táctica. Toma, Kelvin. La chaqueta táctica. Y sí, se le cambia la ropa y todo. A ver, Kelvin. Construye, no consigue palos. Y deja aquí, va. A ver, ¿lo has entendido, Kelvin? ¿Sí? Muy bien, Kelvin. Así me gusta. Eres grande, Kelvin. Te queremos por ello. ¡Ostaca! ¡Ya descubrí cómo se hace el techo! ¡Vamos! Joder, por algo me llaman el puto... Espérate, el arquitecto me llama. El marbatecto me llama. Pumba. ¿Cómo se pone? Ya me perdí. Capturita buena. Genial. Bueno, a lo mejor queda muy lejos, ¿no? Así, ¿no? A lo mejor. Sí, aquí. A ver, Marva, salte aquí. Ponte aquí, un poco más para atrás. Ponte delante de la puerta. ¿Qué tal? ¿Aquí? Por aquí. Ahí está, que... Hola. Perfecto, ya está. ¿Qué tal? He hecho la capturita. Ah, vale. Bostaca, hay que buscar más troncos. Venga, ayúdame. Hostia, pues he puesto a Kelvin a coger palos. Ah, pero que... No, palos está bien, porque los palos nosotros no... Es difícil de conseguir. Mira pero cómo... Troncos... Pero trae muchos ya, Kelvin. Mira, y nuestra coleguita. Qué gran piña estamos formando, ¿eh? Mira, hola. ¿Qué tal? ¿Pasas frío? ¿Quieres la chaqueta táctica tú también? Te la puedo dar. No. Quisiera armas para ponérsela para que me ayudes con los grandullones. Cuando tenga te doy, ¿vale? Mira Kelvin cómo va llevando palos. Qué grande que eres, Kelvin. El Kelvin trae un montón de palos, ¿sabes? No trae uno ni dos, trae como 10. No, es una máquina, Kelvin. O sea, también te digo que estoy... Hostia, ¿cómo cae la nieve tú? Estoy totalmente reventado, ¿eh? Y hago esto, y luego hago esto, y luego quito... Que solo tengo 3 bebidas energéticas, tío. Es que no la quiero gastar. Lo quito esto. Ojo. Luego esto. Saca, necesito ahora como 4 troncos. Venga. Sí, perfecto. ¿Cuánto tronco necesitas? Voy. Si traes 2 y yo llevo 2, lo logramos. Creo que con eso lo logramos. Así que... Lleva 2 y déjalos por ahí, que yo estoy terminando el techo ya casi. Bueno, terminando por lo menos la parte tipo cimiento del techo. Vale, ya que vaya. ¿Qué vista, madre mía? Por acá. Sí, es increíble. Mira. Tenemos esto. Tenemos este. Ojo. Mira, qué bonito. Ya se hizo de noche. Qué bonito. Madre mía, tío, qué chulo. A ver, troncos por acá. Tengo 2 troncos aquí. ¿Dónde te los tiro?
Tengo uno aquí, ya va. Hostia, lo que estoy pasando frío, ¿eh? Tienes frío y te has mojado, ¿eh? Sí, sí, pero eso lo tiene el mío desde hace rato. Buah, tenemos todo esto lleno de nieve, ¿eh? Sí, pero estamos terminando el techo casi, así que tranquilo. Era como andan Kelvin y la otra con los... oh, mira, trae palos. Con los GPS. Perfecto. A ver, traiste los troncos bien, mira. Mira el truco. Primero pones esto, ¿verdad? Ya luego, cuando lo pones, ya haces. ¿Ya no tengo telas? Hostia, pon una tela aquí, más va, porfa. Y ahora puedes quitar esto. Ouch, no puedes. Pon una telita aquí, por fin. A ver, acá. Ahí está. Un poquito de luz. Voy a ponerlo aquí en el centro, aquí, para que haya luz en todos los lados. Plumas, quiero plumas, plumas. Vale, voy a hacer una fogata. ¿Cómo se hacía la fogata? A ver. Necesito un palo para poner... ¿Dónde están los palos? Para terminar la maceta, ¿sabes? Aquí la tengo. Ah, no, que no se hacía. La casa se ve increíble desde aquí. Un montón de luz, de todo. Sí, sí, queda súper chula, tío. Mira, la maceta aquí la termino, vos acá. Termina. Ven a ver. Perfecto. ¿Ya podemos plantarle cosas o qué? Sí, ¿no? Voy a darle a la E para plantar algo. ¡Oh! ¡Podemos plantar diferentes cosas! ¡Qué bueno, tío! ¡Semilla de milenarma! Mira, arándano, aloe... Hay que sembrar aloe y la milenarma, que son para curarnos. Sí, tú mismo. ¡Ah, coño! ¿Solamente puedes sembrar una? ¡Qué puta mierda! Bueno, en el otro lado plantamos aloe vera. Sí, hay que hacer otra de estas macetas. O Bostaca, que hay que poner uno de estos aquí. Y quitamos este. Y míralo ahí, nuestra casa es justo perfecta ya, así como está. Ojo. He hecho una hoguerita aquí. Sí, sí, está. Perfección de casa. ¿Has podido hacer el techo o no? ¡Ah! ¿No? Se hacía así. Vale. ¡Qué bueno, tío! Y aquí calentitos, ¿eh? En la hoguerita. Mira, que tenemos que ponerlo aquí, ya está. Venga, ahí ponemos un pescadito aquí. ¡Oh, mira quién está aquí, Bostaca! ¿Qué pasa? ¡Mierda, subió aquí! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Mírala! ¡Se ha quedado aquí con nosotros! Hola, Virginia. ¿Podemos cambiarte el nombre de Eustaquia? Eustaquia tercera. ¡Eustaquia! ¡Hostia, qué bueno, tío! Eustaquia, que le voy a llamar. ¡Ah, que te pusiste aquí comida! Sí, sí, que estoy... Carne cruda, espérate, que voy a poner esta carnecica aquí, que se haga. Usar y ponemos unas cuantas hojas para que el fuego suba. Nice, mira qué bien. Se ve bien, ¿eh? Lo único que tendríamos que darle algo para que... algo de abrigo, ¿no? Sí, pero allá no se le puede dar nada, solamente armas y ya está. Pobrecilla, tío. Y que aguanta un montón de frío la pobre ahí, pero por lo menos se sentó aquí con nosotros. A ver, necesito comer, Bostaca. Ah, se quemó. No mames, Bostaca, dejaste quemar el pez. No, hombre, no. Hay que dormir, Bostaca, vamos a dormir. Venga, venga, que amanezca ya. Estoy sufriendo aquí en la oscuridad. Estás mojado, dice. Estoy muriendo del frío. Ahora, perfecto. Ya Virginia se levantó y se va a hacer sus cosas. Ay. A ver... Es que Kelvin sigue buscando palos. ¿A dónde le está dejando los palos? Mejor, hay que hacer lo de los palos y todo esto. Para poder guardarlos ahí, los huesos. Que los está dejando aquí todos. Ah, coño. Es que la nieve no deja que se vean los palos ni siquiera. Camino de piedra. Veanlo, mira Kelvin. Va a dejar los palos por aquí. Pues, sí, ¿esto qué es, tío? Eres el mejor. Sí. Tienda... Ah, vale. Bien, sigamos. ¿Qué haces? A ver, mira. Estoy mirando cómo fabricar... Creo que troleamos... Porque tal vez teníamos que haber hecho esto de la maceta de lado. ¡Sí! ¡Soy tonto, Bostaca! ¿Por qué?
Ah, no, no, funciona, funciona. De lo Hostia, mejor lo que que. tengo, soy el mejor. Es un poco complicadete, también te lo digo, ¿eh? Bueno, la puerta. ¿Ponemos la puerta o qué? La verdad es que no sé, lo de la puerta ya es otra cosa, ¿sabes? No lo veo difícil, ¿eh? Es como. Uy, perdón, es como hacer la ventana. O sea, sí, hay que solamente hay que terminar la pared completa y ya está. Hostia, tiene de todísimo, por eso. Madre mía. Vale, tú no irás ahí. Pues acá, aquí ya puse las macetas. Mira, muro Tengo plumas, así defensivo. que las plumas que acabo de ¿La conseguir, cuerda para por qué, tío? Dios. Cuerda para puente, bueno. Aparte, las Hazme un antorchas palo. estas no creo que se acaben, ¿no? O sea, que tienes palos, terminas aquellas macetas ahí ya. Pues no, no sé si tengo muchos, ¿eh? Que Hostia, Kelvin pues nos sí. está tirando ¿Qué todo por le? aquí. No tengo aloe vera yo, ¿eh? Hay que sembrar, siembra, siembra. No, no, pero no, yo, siembra tú, que no tengo aloe vera yo. Ah, semillas, vale, yo tengo. ¡Ah, mira! Me trae otra ardilla esta. Gracias, Virginia. Carne, gratis. Cuidado ya que ya Aprecio. vuelven a estar aquí ya. Y vuelva a venir toda la familia. ¡Hostias! Que vuelva a venir toda la familia aquí. ¡Cuidado, cuidado, no salgas! Nada, nah, que le pego hecho, tú tranquilo. Mira, la Virginia me está señalando que están los enemigos Te allá. vas a cagar. Soy malo, pero desde tan cerca no soy tan malo. Aloe. Mira que tiene todos esos brazos así. Juan, la que mató a la Virginia. ¿Eh? Que la mató. ¡No! Sal un poco, cabrón, que no te tengo aquí. ¿Para dónde vienes? ¡Buh! ¿Estás loco o qué? ¡Headshot! Cuidado. ¡Cuidado! Ale, ¿dónde estás? Venga. Toma. ¡Venga! ¡Venga! Vamos. Deja de Cuidado que moverte, viene. deja de Hostia, moverte cuidado, en el cuidado que viene suelo. el de armadura. Ah, este lo voy a pegar un hecho también. Venga, venga, pequeñín. ¡Ah! ¡Carga! Cuidado, cuidado con este, que este es durete. Le he roto la Cierto, está armadura. ahí. Le Buenísima. pegué un hecho ya. Murió. Hay uno que se está moviendo aquí bajo el agua. Deja de moverte ya, coño. Está. Mira a la Virginia aquí tumba en el suelo. Venga, Virginia, levántate. Bien, 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 bien. Buena jugada, ¿eh? Y que te digo, las flechas son clave para pegar headshots. Nice. Perfecto, tío. Voy a coger más plumas. Vale, hay que terminar. Mira, aquí yo sembré aloe y otra cosilla acá. Vale, perfecto. Dar un poquito de fuego acá. Hostia, que Acá hay que terminar esta hoguera y poner estoy una a de las mínimos hogueras de buenas. todo, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que estoy a mínimos de todo, ¿eh? Yo tengo un poquito de cada cosa, pero. A ver, yo tengo. Pero que la vida también estoy un poco tocado, ¿sabes? No tengo nada de comida, tío, nada. Elvin se cansó, está aquí tirado como a la mierda el trabajo, pues. Madre. ¿No hay La peces? vida. Bostaca, que puedes cambiar las flechas mirando hacia abajo, coño. ¿Cómo mirando hacia abajo? Sí, si tienes el arco y miras hacia abajo, te va a aparecer el botón de cambiar y ya. Ajá. Melvin, ¿puedes coger pescado, porfi? Pues está muy ocupado. Semilla de arándano, semilla de aloe. Y aquí, ¿qué sembramos acá? ¿Cómo lo ve Melvin? Salmón berry. Aloe. Melvin, bien. Melvin y yo últimamente estamos forjando una bonita amistad, Después de todos los palos que le diste. Así empiezan todas las buenas amistades. Sí, Tranquilo. no, no. A veces la base de palos se forjan, se forjan. A ver, mira la Virginia te está llevando algo, parece, vale.
Botaca, ¿qué tenemos que hacer ya? Yo creo que ya hemos avanzado bastante la casa, ya luego la terminaremos. Sí, sí, yo creo que... Bueno, pues yo creo que por hoy un capitulito así más de tranquilidad y de, bueno, y enseñando un poco el tema de construcción, que la gente también pues la mola bastante este tema, ¿verdad? La verdad que está muy chulo porque han innovado. Ya, o sea, al final es lo mismo de siempre, ¿no? Construir, pero bueno, la manera en la que lo hacen es bastante original, ¿no? Sí, sí, ¡uy, que te claro, quema! Sí, súper original todo, como este fuego que acabo de conseguir, vale. Pero sí, la verdad es curioso cómo se construye en este juego. Y es un poco complejo al mismo tiempo, porque no es como tan sencillito de poner troncos en un lado que ya está prefabricado, como se hacía en Forest normal, en The Forest. Pero vale, que está chulo también el detalle. Así es un poquito más de trabajo, pero se aprecia. A ver, ¿qué podemos hacer después, Bostaca? Siguiente episodio, ¿qué haremos? Pues nos tocará ya meternos sí o sí en las profundidades de las cuevas. Que ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos la linterna. Ya tenemos la linterna, ya tenemos la linterna, así que nos tocará meternos en las cuevas y a ver qué nos encontramos. Y seguir, bueno, y que nos den también algún tipo de consejo, sin spoiler, de alguna cosita de estas que hemos preguntado, que ahora no me acuerdo. Y poco más. Indeed. Dejamos aquí a Kevin buscando pescado, la verdad que se ha comportado muy bien. Entonces, gente, lo dicho, capítulo más de Tranquis, yo creo que será el único o de los pocos que habrán, entonces disfrutarlo también. Y nada, lo dicho, próximo capítulo en el canal de Masba, fuerte like, suscríbete si no lo estás. Y nada, vamos a dejar a Masba, como siempre, pues que acabe el capítulo. Así que Masba, tú mismo. Gente, solamente les diré siguiente episodio en mi canal, como siempre, que no lo olviden, para que no se pierdan las aventuras de Bostaca y yo en las cuevas, que son gigantes, que nosotros no le traemos nada de exploración de cuevas por el momento, porque pues tuvimos problemillas, pero las cuevas de este juego son mucho más grandes que las de The Forest, que es el punto. Y ya pues nos veremos en la siguiente aquí, estén tranquilos. Hasta luego.